Eso no hacía nada, ¿eh? ¿Te has quedado atascado? Hoy es martes y hoy descanso. Tengo que hacer muchas cosas. Bueno, son las 10 y 20 y ya me he dado tiempo a dejar al niño, a hacer una compra, venir, recoger un poquito la cocina, quitar las sábanas de la cama, que voy a poner otras, y encender el ordenador, pasar los vídeos y recoger un poco de ropa de aquí de la habitación. Y ahora voy a ir a la habitación de Arturo a guardar ropa de verano y ropa de otras edades, es decir, de 2 años, que todavía hay por ahí. Hay mucha ropa y tengo que guardar en cajas ya, porque es que no caben las cosas en los cajones, que no caben. Yo en realidad tengo tanta ropa de la ropa que me ha dejado todo el mundo, o sea, de una amiga de mi madre que tiene gemelos, pues nos dejó ropa, de mi prima, de otra compañera de trabajo de mi madre. Es una maravilla. No, desde aquí quiero darles las gracias, porque la verdad es que me han hecho un apaño que de verdad, pero sobre todo ya no es por la cuestión del dinero, sino de aprovechar esa ropa, que eso te da una satisfacción, y supongo que a ellas también, el aprovechar esa ropa. Y luego aparte que tú no sabes el tiempo que se pierde comprando ropa, te lo digo de verdad. O sea, un día te das cuenta de que falta un pantalón, como me pasaba a mí, y tienes que ir a por un pantalón. Otro día te das cuenta de que falta un jersey y tienes que ir a por un jersey, y todo eso es tiempo. Y además que los niños crecen tan rápido que de repente te das cuenta de que te falta otro pantalón. Que esto de que te dejen la ropa, de que te pasen la ropa, está súper, súper bien. Y nada, que voy a ello, voy a guardar en cajas ya. Que tú fíjate, todo esto es ropa que estamos ahí con la duda de si guardar, no guardar, y tengo que mirarla bien. Zapatos que tampoco me caben, porque claro, si tú abres esto, claro que yo en realidad no debería guardarlo, porque cuando era más chiquitín pues sí, pero es que ahora mismo esto es un caos, o sea, es un caos, pero caos. Y ya veis que las únicas que usa al final para el colegio son las que están rotas. O sea, es que yo creo que aquí hay mucho antiguo. Además, esto es del verano. Pero estas, por ejemplo, estas yo creo que no son... Ah, sí, estas sí son de este año. No sé, pero hay mucha cosa antigua aquí. Tengo que limpiar ya. Todo esto... Son zapatos. O sea, estos son zapatos. Creo que no los aprovecho tanto. Y bueno, ya he dicho, son la mayoría son humanos, o sea, que es súper bien, por eso no me siento muy mal. Arturo ya va con todos sus juguetes. ¿Está lejos esto? ¿Al parque? Claro. Hemos ido Joaquín y yo a recoger al niño y bueno, Joaquín se ha tenido que volver al trabajo. Entonces, Arturo y yo nos quedamos con la abuela esta tarde, ¿verdad? Vamos a ir al campo. No, primero vamos a ir al parque. Ah, bueno, primero vamos al parque. A este parque, ¿vale? Vale. On a streetcar in Tacoma on a Sunday in July. You're kicking off your sandals as you stare up at the sky. I look at you and fumble for the perfect thing to say, but my nerves get in the way. I've cherished you for ages, but my words were locked in cages, so afraid that you just saw me as a friend. Now I wanna set them free, my fingers clench into the key, but I am frozen once again.
zapatillas, que es que ayer las pinté de negro, pero es que mira, ya se ha ido. Vamos, un desastre estas zapatillas. Si es que yo no aprendo, yo he comprado mil cosas en el Primark. Mira, un pijama que le compré una vez a Joaquín. Bueno, caso de Joaquín. No, pero es que no, o sea, es que no se lo llevo a poner porque dijimos, vamos a lavarlo antes. Lo metimos en la lavadora y se deshizo. Se deshizo. O sea, se hizo como bolitas, no sé cómo. Hombre, no entero, pero todo lo que tenía. No explote. Se deshizo entero. Y dijimos, nunca más. Nunca más le he vuelto a comprar. Después del precio. Dos y tres. ¡Corre! Pues sí, Perry, corre más. ¡Ha ganado! ¡Se ha caído por aquí! ¡Ha ganado! ¡Ahora sí te has adelantado! Get up and knock. ¡Mira qué rico! Bueno, vale, el pollo apenas se ve, es que hoy le he puesto mucho tomate. No, es que estoy viendo. Oye, este se engancha más a los videoblogs que yo. Estoy viendo Elian Jared. Son videoblogueros americanos de Utah. Me encantan. Me he hecho el oído totalmente al acento americano. ¿A ti te gustan también? Porque salen niños, ¿verdad? Buenas tardes de miércoles. Acabo de salir del trabajo y me estoy muriendo de calor. ¿Qué pasa hoy? Me ha dicho mi compañera que hoy hace un día de playa. Y yo manga larga. Voy en el coche chungo. ¿Sabéis lo que pasa con este coche? Que le tenemos manía. Porque desde que lo compramos, yo creo que habremos invertido en él pues casi lo mismo que nos hemos gastado comprándolo. Es de segunda mano. Vale, nos gastamos poquito, pero tela. Y todo esto ha sido porque el coche no ha tenido el mantenimiento en su pasado que debería de haber tenido. Lo digo porque para aquellas personas que busquen un coche de segunda mano, que estas cosas, claro, tú lo puedes llevar al taller y en el taller te pueden decir que está genial, como quien no se lava los dientes, ¿no? Al cabo de un tiempo, pues le empiezan a salir caries. Esto igual. Y salió una cosa, y otra, y otra, y otra. Nosotros era como, lo vendemos ya. Y nunca lo hemos llegado a vender. Y esta última vez ya dijimos, lo vamos a vender. Y aquí estamos con el coche. Y le hice una foto. Pero nada, aquí estamos con el coche. Así somos, de pasotas. Pegatinas a la cámara. ¿Mira? ¿Me enseño o no? A ver. ¿No se te ve? Háblame de las pegatinas, Arturo. ¿Qué? ¿Por qué has elegido estas pegatinas? Porque quería yo. ¿Por qué querías tú? Sí. ¿Cuánta información? Cuando era más pequeño. Y todo esto de las pegatinas empezó porque cuando era más pequeño, cuando tenía que aprender a aguantar el pipí y todo eso, le prometimos que tendría una pegatina cada vez que fuera al baño solo. Y nada, al final el tema de las pegatinas se convirtió en algo favoritísimo de Arturo. Para quien no me haya visto de pequeño, y mi padre, como lo habéis conocido, que mi padre está ahí de joven, que no es inmortal como creen muchos. Joaquín, deberíamos de poner fotos tuyas del álbum. Mira, esta soy yo de pequeña. Esa es mi abuela. Este es mi padre de joven. Y esa soy yo. Eso es un intento de collage de fotos pequeñas. Ahí estaba mi hermana, mi padre, yo de pequeña, mi madre.
somos Joaquín y yo con nuestro coche. Yo estaba ahí de 3 meses y nos acabamos de comprar el coche, vamos. El momento más feliz de nuestras vidas. Bueno, no, vale, el momento más feliz pudo ser cuando nació Arturo, puede ser. Ay, cuando se quedaba dormido. ¿Cuándo qué? Cuando se quedaba dormido. También, cuando se queda dormido también. Esta soy yo de pequeña con un hula hoop. Me acuerdo perfectamente de darle vueltas al hula hoop y del daño que me hacía en el cuello. Yo seguía haciéndolo igualmente. Yo, mucho ego veo por aquí. Yo haciendo una obra de teatro. Esto es Vietnam. De cuando fuimos a Vietnam. Hola, ya tengo que subirme. Que todavía no acababa tú. Sí, Vietnam, mi hermana y mi madre. Pues si uno de eso, tienes que responder. Yo y mi hermana, eso no es Vietnam, ¿eh? Esto es aquí. ¿Qué? Mi hermana y yo de pequeña. Yo vestida de Blancanieves, mi hermana de indio. Y la familia. Que yo creo que esta es la única foto que tenemos así más o menos bien, los tres. Pero es que no me gusta nada que a Joaquín se le den las gafas como, no sé. Sí, como si fueran de esas, pero no son de esas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Podría enseñar más. Yo creo que otro día os enseño más tranquilamente fotos de Joaquín y tal. ¿De eso va el juego? ¿En serio?